A ver. ¿Cómo es? Alessandra de Negri. Ha confesado que Jason Day fue su primer gran amor. Claro, y tienen una linda relación hoy por hoy, ¿no? No como esas relaciones que a veces pues le cortas la face y nunca más vuelves a ver a esa persona de la misma manera. No, son amigos. Jason Day. Muy bien, Diego. Divino, divino. Y Alexandra Regia, pues, ¿no? Aunque ya tiene pareja, sino que a la gente le encanta pues escuchar qué está pasando. ¿Y por qué recién ahora lo cuenta? Porque se lo preguntó. ¿Ah, sí? Bueno, no vamos a ver, señor director. La impresión de que ustedes tenían un romance en ese momento. ¿Ah, sí? ¿Me equivoqué? Hemos sido... ¿Enamorados? Muy amigos. Amigos cariñosos, amigos con beneficios. No, Jason y yo nos conocemos, imagínate, desde que tenemos 14 años. Mucho tiempo de amistad, conozco muy bien a su familia, él conoce a la mía. Y hay mucho cariño por medio, y es un chico maravilloso, y en algún minuto estuvimos más cercanos que en otros, pero... ¿Cuán cercanos? tuvimos un corto intento de relación, pero nos dimos cuenta que somos más amigos que algo más. Uh-huh. Un corto intento. ¿Cuál es la diferencia entre un corto intento y una corta relación? ¿Cuándo el intento se convierte en relación? En el caso de Jason y yo fue porque éramos tan, tan amigos y nos llevamos tan bien y nos queremos tanto que fue como, ¿y por qué no probamos? Claro, aparte, ¿por qué no? Es un chico súper guapo y atractivo. Tú eres guapa. Había una atracción definitivamente por medio de mucho tiempo y probamos y nos dimos cuenta que ya estábamos en la amistad, uh-huh, nada más. Entonces, que también sucede. Que podríamos decir que fue una probadita. Fue una probadita, pero lindo. Jason es un chico monstruo, súper inteligente, es brillante. Es muy inteligente. Es brillante. Una vez más, la gente... Qué pena, ¿no? Porque ha sido una linda pareja. A mí me encanta Jason y ella también. Me encanta también, pero, Alexandra. O sea, si te dicen no, pero de ahí ya lindo, ¿no? Es como... No, pero igual lo levanta. Sí, pero no, después no de una probadita te dicen, vamos a continuar siendo amigos, significa que lo que probó, lo poco que probó, intento, no le entusiasmó. Nada más, un intento, ¿ah? Quedó en un intento, Peluchín. Por eso, cuando las cosas quedan en un intento es porque no te convence, pues, ¿no? Pero no sabemos de parte de quién, obviamente, ¿no? ¿De parte de quién? Bueno. El amor nunca podrá cambiar. Todo ¿qué dices tú, mudo? ¿Qué dices tú, mudo? Cuando te dan una probadita y después te dicen, bueno, no me llames, nosotros te vamos a llamar. ¿Qué significa? Que algo puede haber. ¿Qué? Algo queda ahí. ¿Algo queda? Está empachado, acaba de almorzar. Sí. Déjalo ahí. En Sabor Latino hay un buffet. Manga, sí. Si no te vuelven a llamar, si te dicen después de que ya probaron, de que fue tu primer amor, le diste tu tesorito más preciado. Y luego de eso te dicen, amigos, eres lindo, pero como amigo. Él se sale de la cámara, él abandona el puesto para opinar, necesita independencia. Se desplaza. A ver, ya. ¿Qué pasa, manga? No, es que me he emocionado tanto que no te escuchamos. ¿Qué pasaría si después de que ya te entregan el tesorito más preciado, te dicen, ya no me interesa? Sí, amigo, muy lindo, pero amigo. Está bien, estaría muy bien. Con dignidad te retiras, claro, un buen perdedor. Claro, bueno, manga. Súbeme. Pues. Claro, claro. No, manga es como los viejos tiempos. O sea, no puedes preguntarle. A la usanza antigua. Claro. A la vieja usanza. Pero, por ejemplo, acá, Romaní. A ver, Romaní. Algo más actualizado. Nos interesa escuchar la opinión de Romaní. Romaní, ¿dónde está el micro, Mederos? Con la barriga llena, Romaní. Romaní, ¿no te sentirías herido en tu ego de hombre? No. Si te chotean y te dicen, te probé. ¿Qué pasaría? Y no me gustas. Ponte chicle bajo la lengua. Me busco otro. ¿Busco otro? Es de eso. Tiene dos opciones. Cachito. Hay que respetarlo. Porque ya tienes experiencia en esas cosas. Hermano. ¿Te dejan de dar bola después de la primera vez? ¿Significa en qué repite la pregunta que no he escuchado, por favor. Si te dicen, ¿cuál fue mi desenvolvimiento? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me dieron bola? ¿Por qué no continúa conmigo? ¿Qué piensas? No, la música me está mandando la música. Esa es de tu época, los morunos. Claro. Eres un imbécil. A ver, el productor quiere hablar. Ya, bueno. El productor no opina porque sale perdiendo. Vamos.